viene mambo. 17-23, mambo, mambo. Yo quiero mambo, mambo. Qué rico mambo, mambo. Bueno, y de la joyería más prestigiosa de Puerto Banús, Gómez y Molina, entrevistamos al director, el dueño, gerente, a don Miguel. Bueno, que siempre hemos apostado por este Puerto Banús que queremos tanto todo el mundo y nos ha dado mucha alegría este año que haya retomado con una gran fuerza Marbella Luxury Weekend. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana el foro había personas increíbles, los ponentes estupendos como el señor de la Lastra, etcétera, etcétera. ¿Me podías resumir cómo ha sido ese foro para empezar y hacer un repaso del comienzo con ese foro internacional? Bien, el primer foro internacional de lujo y de la economía del sector del lujo, que es el Marbella Luxury Forum, es, digamos, el preámbulo para lo que va a pasar dentro de unos minutos, que es la inauguración del Marbella Luxury Weekend. Digamos, la inauguración de los actos de presentación, los actos de las distintas marcas, las presentaciones que van a hacer, los cócteles, y un momento creo que es singular, en un momento donde Marbella pues está necesitado de este tipo de estímulos. Y bueno, pues creo que este año es un poquito diferente, subimos un poquito más el nivel y esperemos que el año que viene pues podamos llevarlo a las cotas de efectividad que queremos, ¿no? El objetivo, ¿no? Sí. Bueno, hoy que es el comienzo y vamos a ver muchas cosas, vamos a irlas definiendo. Por ejemplo, este show fantástico de helicópteros que estamos viendo, esto es lujo, esto es lo que está buscando la gente. Ya se han visto los Verdi, sí, sí. Ahí está de Guarnieri también. La gastronomía hace de Salamanca, Guarneri, los estrellas Michelin, todas las tiendas del puerto, en fin. Lo que queremos es que esto sea un revulsivo económico cada año para Marbella, que sirva para promocionar Marbella, para prestigiar Marbella y para que este evento de carácter totalmente comercial para Marbella sea lo que todos queremos. Joyería Gómez y Molina siempre ha sido también un referente donde ha venido toda la gente. Hemos vivido fiestas en Marbella, en Puerto Banús, divina. ¿Con que no vaya a sorprender este año? Bueno, vamos a tener algunas presentaciones a nivel nacional con distintos diseñadores que hemos traído desde Suiza, Italia y Alemania. Tenemos la presentación nacional del reloj Raymond Weil de David Bowie, homenaje a David Bowie. Y tenemos la presentación mundial de la hebilla de cinturón en cerámica de alta tecnología. Es una cosa que, bueno, en fin, intentamos cada año aportar nuestro granito de arena, pero esto tiene que ser un empujo de todos los empresarios, del ayuntamiento, diputación, de Acosol, que está apoyando también importantemente este tipo de actos como el foro y la mesa del golf que hemos podido ver este mediodía tan interesante. Enhorabuena, Miguel, enhorabuena, porque la verdad es que siempre nos sorprende y con este Marbella Luxury también nos hemos sorprendido. Espero lo vaya a seguir todos los años ya o lo vas a tomar la rienda ya para seguir. Bueno, vamos a terminar este, luego lo analizaremos todo y luego ya veremos qué sea. Muchas gracias. De nada. Bueno, hablamos con los empresarios también de Puerto Banús. Ellos son empresarios, apostaron también por el lujo y han seguido ahí cada vez avanzando más. Su restaurante es un referente ya, siempre me da mucha alegría verlo lleno y que claro, ellos el trabajo, el esfuerzo y la calidad han influido muchísimo, ahora ellos me lo dirán y los vamos a saludar. Bueno, Noelia, vamos a empezar contigo, que es que Humberto no para de... Vale, ya va. ¿Hay alguien
que no conozcáis. La verdad es que todo el mundo nos conoce y conocemos a muchísima gente. Cada vez logramos más afecto y bueno, esa es la idea. Y por el lujo en Puerto Banús. Estamos apostando por el lujo, estamos, digamos, muy ilusionados, pensando que esto va a cambiar. Había un problema aquí en Puerto Banús, pero creo que se va a solucionar. El ayuntamiento está dispuesto a ese cambio y todo, ¿no? De ese cambio, del turismo este barato que está viniendo y que está desmereciendo lo que es el puerto, que es una maravilla, que no podemos olvidarnos que es el diamante de España y hay que cuidarlo como un diamante, como una bella dama que es también. La diseñadora preferida es Noelia, y que luce una joya preciosa, y también con el negocio que también apostaste y por tener ese glamour, el brillo que le dais. Con la gente aprecia siempre el glamour, la calidad, y eso se nota. También siempre nosotros intentamos subir la calidad en todo, y creo que esa es una clave del éxito, ¿no? Siempre mejorar, siempre dar lo mejor. Enhorabuena. Mañana puntual a su cita a las 9:30 de la mañana, inaugurando también el fórum con muchas ponencias, de verdad que parecía muy interesante, aunque no nos hemos quedado, pero vamos a aprovechar para que me resuma un poquito cuál ha sido, con qué se ha quedado de ese fórum, y ahora ya en la inauguración ya oficial de Marbella Luxury Weekend, con la puesta ya en escena, con escenario, música y todo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana parecía muy interesante realmente todos los ponentes y bueno, estaba muy bien organizado por lo que hemos visto. ¿Qué se queda de ese fórum? Sí, primero me quedo con la organización, que me ha parecido una organización magnífica y por la que hay que felicitar a Miguel Gómez y a su equipo. Han trabajado organizándolo muy bien. La calidad de los ponentes, técnicamente hablando, era excelente. Cada uno con un conocimiento de una materia diferente, pero relacionada con el mundo del lujo. Y hemos tenido reflexiones tan curiosas como Carlos Díez de Lastra, el director general del Roche, la primera ha hablado sobre la gestión sensorial, esa parte emocional que produce el lujo y por la que se genera la necesidad de comprar esos productos de lujo, ¿no? Entonces, claro, no solo es el producto en sí, sino el trato, el relato sobre ese producto, lo que conlleva el desarrollo hasta que se adquiere ese producto y después cuando se adquiere. Y nos hemos dado cuenta de que hay que cuidar muchos aspectos. Y como tenemos una industria muy importante, esos aspectos potenciarlos. Hemos hablado también del golf, se ha hablado del golf y se habla del golf desde un punto de vista medioambiental. Y eso también es lujo, quiere decir, tenemos unos campos de golf que aquí no despilfarran agua, sino que utilizan agua regenerada, es importante para todos nosotros. Se habla también de las iniciativas de apertura de nuevas tiendas o apertura de nuevos negocios que buscan en lugares determinados dentro de lo que es España, con preferencia en Barcelona, Marbella y Madrid. Y eso nos tiene que posicionar y darnos en la situación de que nos demos cuenta de la importancia que tiene Marbella en esta industria. Es una industria que genera empleo, es una industria que genera un gran movimiento económico y sobre todo es una industria en la que ya tenemos gente muy experta en Marbella. Gente muy experta que hay que aprovechar esa experiencia para poder no solo mantenernos donde estamos, sino mejorarnos y situarnos en una mejor posición. Y para eso, bueno, también hoy nos han tirado un poco de las orejas y nos han dicho de qué manera el ayuntamiento puede colaborar. Hemos tomado buena nota y desde el punto de vista del ayuntamiento vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ir en esa línea que los expertos nos han marcado. Bueno, he hablado con algunos empresarios que tienen aquí restaurantes, joyería, amigos también conocidos, que apostaron en su día por el lujo, ¿no? Y ellos, no sé si lo que es la seguridad, ¿no? También habéis hablado en ese forum de mejorar, ¿no? De mejorar lo que es la seguridad y también seleccionar un poco más el turismo que viene a Marbella.
La seguridad no es un problema en Marbella. Marbella es una ciudad segura y el otro día, con el suceso tan tremendo que hubo en Marbella, se vio como rápidamente intervinieron la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, los servicios sanitarios, con una rapidez que demostró esa capacidad que tiene. Es una ciudad segura y un hecho como el del otro día, que es una cosa que no se puede prever y que ocurre en cualquier momento, pues bueno, actuaron rápidamente y tal. El problema sí puede estar, y estoy de acuerdo con eso, en determinado sector de público, que no es la mayoría, y eso, bueno, desde el ayuntamiento ya lo habíamos detectado hace tiempo y teníamos un plan, lo estábamos elaborando y lo íbamos a poner en marcha. Ha coincidido que se ha dado esta circunstancia, pero ya teníamos incluso una fecha, teníamos una fecha de inicio, que es el 13 de junio, y el 13 de junio íbamos a empezar a reforzar todos los servicios, tanto en Puerto Banús como en otra zona de Marbella, el Paseo Marítimo, Puerto Deportivo, otras zonas, precisamente para evitar ese conflicto entre un destino de lujo, como puede ser Puerto Banús, y esa imagen, porque no es tanto no es una cuestión de inseguridad, es una cuestión de incomodidad o de imagen. Y en eso nosotros vamos a estar de acuerdo en luchar y mantenernos en la línea de encontrar esa solución. Nosotros vamos a trabajar por paliar, por evitar y por hacer desaparecer determinadas situaciones que ahora mismo dañan la imagen de Marbella. Y de eso puede estar completamente seguro los empresarios, pero lo haremos de una manera discreta y, por supuesto, coordinándonos con esos mismos empresarios. Muchísimas gracias y disfrute también de la bella noche del weekend. Muchísimas gracias. Hablamos con don Ricardo López, propietario de esta bonita tienda que estamos asistiendo con el Marbella Luxury, y ya vemos que todo lujo de maletas y bolso. Hablamos con su propietario, que nos cuente más el concepto de la tienda, que creo que lleva muchísimos años atendiendo al público en muchos sectores, ¿no es así? Buenas tardes. Pues sí, claro, buenas tardes. En muchos sectores, básicamente, el tema prioritariamente y principalmente mobiliario. Y desde hace... Viaje lo hemos tenido siempre, pero lo teníamos como un complemento de la lista de bodas. Y hace unos 3 años, con claro, el gran boom turístico que se está produciendo en los últimos años aquí en España, orientales, americanos, sudamericanos, decidimos incrementar toda esta sección a cambio de sacar algo de menage, no de mobiliario. Y el primer test, y la cosa ha sido súper exitosa, el primer test que hemos ido, empezamos una marca, ahora tenemos 7 u 8 marcas. El primer test que ya hicimos específico de viaje fue en Madrid. Inauguramos hace unos 3 años en Serrano, Plaza y la Independencia, una tienda ya exclusivamente de viaje. Y la manera de cerrar un poco el círculo, si estamos en Barcelona y en Madrid, es llegar aquí a Puerto Banús. Porque el lujo en España es Puerto Banús, Barcelona, Madrid, no hay más. Eso es la prioridad. Entonces, por esto hace 3 meses que nos hemos incorporado aquí. Enhorabuena, y bueno, vemos aquí tener, por ejemplo, alemán. Es 3 meses y estar para toda la vida, ¿eh? O sea que nosotros somos lentos, pero seguros. Pero entonces estamos luciendo los bolsos y nos vamos de viaje con sus maletas, que es un material especial, ¿no? Un buen material. A ver, por ejemplo, estas de aquí provienen del diseño de los... ¿Reconocéis los aviones antiguos, los Junkers alemanes? Pues esto sale del el metal más ligero que existe, y era un material para aviación, que es el aluminio. Después se han incorporado policarbonatos para que pesen menos. Pero toda la gama que estamos teniendo es siempre gama top, tanto en viaje, porque si tenemos Samsonite, por ejemplo, Tumi, Picuadro, que es una gama que tenemos, Picuadro serían bolsos. Luego también tenemos Tecnomonster, que es una gama absolutamente exclusiva, hecha en Italia, en fibra de carbono, aluminio, siempre cosas súper específicas. Muy bien, muy contentos. Pues enhorabuena por su apuesta aquí, ya como empresario de Puerto Banús, es de lujo. Ya vemos que todo el mundo va con sus bolsitas,
con sus compras. Las medidas, y fenomenal. Así que ya hay que venir aquí, es un referente en Puerto Banús y que tenemos que visitar y comprar ya estos materiales tan exclusivos. Ahora lo que nos hace falta es, nos va haciendo falta es conocer toda la idiosincrasia de aquí del puerto, porque poco a poco, claro, en Madrid ya la hemos conocido, pero ahora nos falta conocerla de aquí. Bueno, pues todo esto. Medio te voy a dar a conocer el mundo. De hecho, de aquí a un mes vamos a hacer la inauguración oficial. O sea que ya la haremos. Un placer, enhorabuena y mucho besito. Bueno, yo no sé entonar como ella, pero dímelo, dímelo, decirme algo, dímelo. Dímelo ya. Bueno, yo los tengo a las dos, porque los otros días es verdad que la compi es que parece ya la siamesa, la siamesa inseparable, que me decía, ay, pues yo sin Antonella yo no me siento a gusto. Y me imagino que a ti te pasará igual. Es mutuo, es que ya estamos tan unidas, como yo digo, que es que no podemos cantar solas, tenemos que cantar juntas. Bueno, como veis, este Marbella Luz Suri Weekend. Bueno, la verdad que está muy bonito, es un evento que siempre da a Marbella pues un valor añadido de glamour, de lujo y siempre con una noche maravillosa. Somos privilegiados de tener estas cosas aquí en Marbella, la verdad que se agradece, muy bonito. Precioso, sí. La verdad, la gente maravillosa, todo el mundo muy guapo, muy bonito, y es lo que pasa, que estamos en un entorno privilegiado. O sea, que hay mujeres, que encaje bien, en el Marbella Lustre soy vosotras dos, mi Anita, mi Antonella. Y vosotros, a este fantástico cámara. Gracias. Bueno, fíjate que ya avisé ese disco, que fue también la bomba del verano, que fue la de Marbella Oliva, le mencionabais a mucha gente y tal. Con esa condiga Belo, que está muy bien, y ya tenéis un tercer proyecto también. Bueno, sí, la verdad que hay un proyecto muy grande con Marbella Nights, por cierto, para hacerlo muchísimo en muchos países. Entonces es un proyecto bastante fuerte que va a dar también repercusión a Marbella, aunque Marbella es una puerta al mundo porque todo el mundo la conoce realmente, pero nosotros queremos también ser embajadora en este sentido de Marbella. Y aparte del parte del disco, que nos han dado doble premio latino, que estamos muy contentas con nuestro disco Dímelo, pues hay planes para otra canción y para esto de Marbella, que va a ser muy bueno. Todavía estamos trabajando muy de lleno en esto, porque va a ser algo grande, pero como siempre lo contaremos en primicia. Para vosotros. Ya voy a poner un compromiso, porque es que esta mañana se estaba hablando mucho de fomentar lo que es Marbella Lucy, el turismo de glamour, el empleo de glamour, todo y tal. Para vosotros, decidme un punto cada uno que sería bueno para fomentar el glamour otra vez en Marbella. Bueno, la verdad, lo primero para fomentarlo siempre es la actitud con la que una persona venda, con la que una persona hable de Marbella y esté, porque el lujo está en la actitud con la que tú quieras a esta tierra, en la que tú quieras realmente favorecer todas las bondades que tiene. Entonces, lo primero es la actitud y saber venderlo, y después lógicamente otros factores económicos, pero sobre todo la actitud a la hora de poder vender cualquier tipo de producto. Muy importante. Para mí, pues mucho que vaya vinculado a la cultura, el conocimiento, la cultura, creo que va muy, muy unido a lo que tiene que ver el arte, o sea, el arte, lo que es el glamour, la belleza. Entonces hay que explotar y traer mucho más lo que es la cultura, porque tenemos un sitio privilegiado para eso y ganas de hacerlo, y eso es muy importante. Tienes cultura también, te puedes relacionar con gente de otro nivel. Bueno, y eso, ya más que pues los ya niveles también, pues es eso, es que tú das a enseñar, porque si no, o sea, el que viene tiene que conocer, y ¿cómo lo conoces? Si no se lo enseñan, no lo ve. ¿Nosotros qué enseñamos aquí? Playa, cosa bonita y alegría. Pues tenemos que enseñar más cosas. Punto es la actitud y la cultura. Que es muy importante. Muy y la cultura. Ole, y arte, bien. Arte. Bueno, y tú ya sabes que ya tengo que poner el compromiso. Dímelo. Ahora estáis las dos, No te preocupes. Bueno, venga. Dime. Dime cómo, cuándo, dónde, día, ahora tú te alejaste dejándome así. Siento tu beso de esos manos, tu mirada clavada en mí. ¡Ole, viva Marbella y su gente! Dímelo. Gracias. Bueno, ya lo hablamos entre compañeros, compañero y compañero, porque él es un gran periodista especializado en joyas reales y entiende muchísimo también de realeza, de la nobleza, de lo que es el glamour, lo que es el glamour, la puesta en escena, el protocolo. Y me encanta hablar con mi querido amigo Pablo, que siempre compartimos cosas muy bonitas. Pablo. Hola, Elenita. Hola, Pepe. ¿Cómo están? Bueno, fíjate que has estado de viaje. Me imagino que tú, de todos los viajes que has hecho a lo largo de tu vida, siempre también recoges mucha sabiduría, porque te quedas con las cosas que te interesan, te quedas con las cosas, la esencia de este viaje que has hecho recientemente. ¿Cuál sería la esencia con la que te has quedado? El viaje que hicimos por Israel, me quedo
con lo que hace la Universidad de Tel Aviv, la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, que formamos parte de la delegación española que preside Patricia Nahmad, hace un trabajo que es admirable para llevar a cabo los propósitos y así fortalecer las causas que ellos promueven, ¿no? Vivimos una experiencia única, porque hay que estar ahí para después poder transmitirlo. Entonces fue un viaje muy distinto, fue estar constantemente acompañando a la universidad y sus actividades, a los simposios, a ir a grandes exponentes, empaparnos de ese campus universitario, de todos los alumnos becados, de los grandes investigadores que hay. Así que fue un viaje un poco distinto a lo que yo suelo normalmente hacer y lo que hace que uno cada vez esté más comprometido con esto. Aparte de eso, también nos divertimos, también salimos de noche, bailamos. Tel Aviv es una ciudad llena de vida, todos los días parece sábado. Sí, todo, ¿no? Bueno, todo, allí, todo. Y ha visto joyas, ha visto glamour, ha visto allí. Siempre hay glamour, pero el glamour no solo está en las joyas, el glamour también está en lo sencillo, en esos pequeños detalles, en el brillo de tu mirada. Ahí hay glamour, Elenita. Tú apostaste por Marbella también en sus días y sigues en Marbella. Seguimos en Marbella. ¿Cómo has visto esta evolución? Fíjate que hemos cogido aquí de escenario aquí, Raymond aquí Whale. Presentan el icónico de Bowie, de Raymond Whale. Lo están presentando hoy. Hoy me decía Miguel Gómez y Molina que bueno, que la estrella de esta noche era este fantástico reloj, justamente. Pero que de la hora. Que no quiero sí, ni mirar. Pero ahora la hora está detenida, porque ahora no hay fin. Calabaza, ¿no, Pablo? También, y a las 12 veremos si hay que correr el zapatito o no. Eso muchas es gracias, Pablo, que se me alegra mucho hacer una nota. Lo mismo, un placer. Bueno, seguimos hablando de Marbella Luxury Weekend, pero fijaros, Marina, que siempre, ella siempre, aquí haciendo los honores en este glamour, en esta joyería ya de prestigio, Gómez y Molina, que no la conoce. Pues ellos atienden así siempre a sus clientes, con esa sonrisa, esa simpatía. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Un año más, creo que es la séptima edición del Marbella Luxury Weekend. Y bueno, muy contentos como siempre, con muchas novedades, con nuevas presentaciones. Bueno, habéis visto que hemos traído a esta artista que ha traído estas maravillosas piezas de arte. Tenemos la presentación del el reloj Raymond Whale, homenaje a David Bowie, que se presenta a nivel nacional, ya que el reloj no saldrá hasta octubre. Muchas colecciones de joyería, de relojería, lo más novedoso, lo último de nuestra casa, para todos nuestros amigos y para todos los marbellís y la gente que nos visita. Tenéis clientes todo el año de todos los países, no solo el árabe, que ha sido vuestro referente también, que lo cuidáis muchísimo y lo mimáis, pero de todas las nacionalidades, ¿no? Bueno, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que finalmente acaban siendo amigos, ¿no? Son personas que vienen todos los años, que veranean aquí y que al final, pues, de todos los años, pues, para nosotros sois nuestros amigos. Enhorabuena por vuestro trabajo todo el año, hace muchos años, por mantener esta firma Gómez y Molina. Y bueno, feliz Marbella Luxury Weekend. Igualmente, muchas gracias.